Las noticias sin complicaciones en un noticiero amable. Índigo Noticias 2.1. Un show informativo conducido por Lucero Álvarez, Carlos El Chicken y Héctor Chavarría. Infórmate sin influenciarte en Índigo Noticias 2.1. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la República Mexicana. Les saluda Lucero Álvarez. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al show informativo de Índigo Noticias. Pues ya es viernes, viernes 5 de febrero. Se pasó rápida la semana. Empezamos, si gustan interactuar en redes sociales, Carlos Chicken, Héctor Chavarría, ¿cómo están? Felices. Yo aquí en viernes disfrazado de Carlos el Chicken en chamarrita de piel. Pero pues es que ya es viernes y uno de alguna forma lo manifiesta. ¿A poco no? ¿Sabes cómo fue? Fue como el papá que dice, ahora sí me vestí de chavo, ¿no? Oye, pues y trae su camisa igual y su camisa igual de seria, su chamarra igual de seria. Sí. I'm not. Eres como el tío que sale con los chavitos, ¿no? Así, o sea, yo acepto que soy chavorruca, pero me proyecté también. Oye, pero ¿a poco no es como el típico tío que sale a la reunión con los teens, ¿no? Decir, ¿qué pasó, chavos? Con ya Converse. Estoy aquí. Ajá. Pues yo estoy ahora sí celebrando. Vengo disfrazado de usted. No, te ves muy bien, Héctor. Muy juvenil, muy jovial. ¿Cómo están? Gracias, buen día para todos. Muy de viernes. Qué bonito empezar así. Y empezamos el viernes a hacerle bullying. ¿Qué tal? Perdón. ¿Qué tal? No, te ves muy bien. Te ves muy bien. Tenemos información relevante esta mañana. Esta semana lo estuvimos platicando aquí, las reformas a la ley de la industria eléctrica propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador generaron muchísima polémica. En caso de ser aprobada, se daría preferencia a la Comisión Federal de Electricidad a través de contratos para poder generar energía. En respuesta a todas las críticas, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que esta reforma no fomenta un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, ya que hay empresas privadas que, bueno, también participan en este sector. Nos referimos a los cambios que se quieren hacer en cuestión a la industria eléctrica en el país. Mientras que Rocío Nales, secretaria de Energía, rechazó las teorías sobre la expropiación de las empresas privadas. Esto lo había dicho también el Consejo Coordinador Empresarial esta semana. Ella indica que se busca garantizar que el Estado tenga un mayor control del campo energético para que los mexicanos tengan un sistema eléctrico bastante estable. Bien, en la lucha contra el narco, las autoridades capitalinas dieron también un golpe certero, un golpe duro. Fueron asegurados 800 kilos de cocaína en Tlalpan. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que la droga tiene un equivalente aproximado a $11 millones. También se dio la detención de Agustín López, alias Don Agus, señalado como el responsable de la venta y distribución de drogas. Esto ocurrió en el sur de la Ciudad de México, así como el encargado del cobro de extorsiones a los comerciantes y narcomenudistas. Damos también un giro esta mañana a la información. Peter Bean, jefe del equipo de la Organización Mundial de la Salud, que viajó recientemente a Wuhan, China, para investigar el origen del COVID-19, afirma que las teorías que aseguran que el COVID-19 salió de un laboratorio sería un excelente guión para una película. Dijo que algunas teorías son totalmente irracionales, mientras que miembros de este equipo de investigación señalaron que es ya necesario rastrear este virus en las cuevas de los murciélagos en Wuhan, en donde empezó pues todo este tema de la pandemia, y en China, a un posible origen. Ya están entrando a las cuevas de estos animales y están investigando si de ahí salió el COVID-19. En México el COVID-19 no da tregua. En las últimas 24 horas se registraron 13,575 nuevos casos positivos y 1,682 personas perdieron la vida. La Secretaría de Salud tiene contabilizados 1,899,820 casos totales y 162,922 muertes. Quien ya se recuperó, por cierto, del COVID-19 es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un mensaje desde Palacio Nacional, dijo lo siguiente. Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salí negativo. Desde luego, todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud.
Bien, por el presidente. Seguimos, por supuesto, su estado de salud. AMLO también informó que la próxima semana llegarían vacunas suficientes para iniciar las campañas con los adultos mayores. Buena noticia, Héctor, que hay en la portada de Reporte Índigo. Amigos, pues les platicamos en la portada del día de hoy en Reporte Índigo. Se trata un tema muy sensible bajo el título de Olvidados de la vacuna, personas con síndrome de Down. Es una participación de Julio Ramírez. Y fíjense esta frase tan sensible, a mí me conmovió muchísimo. Dice, el nivel de avance de un país, de una sociedad, se mide por cómo trata a los menos favorecidos. Y en este reportaje, pues Julio Ramírez justamente hace un llamado, pone el dedo en la llaga, porque es una población que no está siendo considerada en el plan de vacunación, siendo, como sabemos, que pues, es una población que tiene que lidiar con muchas otras enfermedades, y pues hay aquí un llamado de auxilio, un llamado de atención a la autoridad. Es un reportaje especial, como saben, estos esfuerzos pues integran la participación, el testimonio de, en esta ocasión, infectólogos. Hay el testimonio de Rodrigo, un chavo que está justamente lidiando con esta situación, con el apoyo de su familia. Y bueno, pues los invitamos a consultar ese reportaje, Olvidados de la vacuna, personas con síndrome de Down, en reporteindigo.com. Ahí recordarles que pueden consultar esta y más información. Y es que hay varios sectores vulnerables, además de los adultos mayores y el personal que está enfrente o en la línea extrema frente a la pandemia. Personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, personas con VIH. Es correcto. Y ahora que lo mencionas, mira, hay datos interesantes, ¿no? De pronto, por ejemplo, se sabe, ¿no?, que a nivel mundial, 1 de cada 1,000 y 1 de cada 1,100 recién nacidos tienen síndrome de Down. Entonces es un tema importante, ¿no? No estamos hablando solamente de que es un sector muy, muy pequeñito de la población. En México, por ejemplo, 689 niños nacen con síndrome de Down en el año. Esto lo informa el gobierno de México. Entonces, creo que sí tendríamos que voltear un poquito hacia este lado y entonces entender que no solamente, como bien lo dice Lucero, los adultos mayores son estas personas que están en un punto vulnerable. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no sucede, no? O sea, ¿por qué no está pasando? Sí, pues es un tema que vale la pena, pues que como sociedad lo impulsemos, lo señalemos, porque estamos a tiempo de que se tome esto en cuenta, ¿no? Es una situación que perfectamente el gobierno puede, pues todavía atender, ¿no? Entonces, pues invitamos a nuestros amigos a que consulten un poco más de esta información. Y también invitamos a nuestros amigos a que se unan a esta conversación, porque de eso se trata, muchachos. Queremos escucharlos, queremos sentirlos, queremos saber que están ahí. Me oí medio como Talía, pero bueno, así está la cosa. Por favor, escríbanos al WhatsApp. El WhatsApp es el número 5572485158. Se los vamos a ir más despacito y lo van a ver en pantalla, porque ojo, también estamos haciendo stream, para todas las personas que a lo mejor dicen, no, es que, pero ¿cómo que en pantalla si esto es radio? No, también estamos también en stream en nuestras redes de Reporte Índigo. El WhatsApp es 5572485158. Escríbanos y hoy sí vamos a leer a todos los que nos escriban. En vivo y con sana distancia. En vivo y con sana distancia. Estamos lejitos, aunque no, es que la tele es mágica, la tele es una cosa cool. Sí, oigan, si ustedes vieran esto. Les quiero platicar que yo no sé si ustedes sean como muy fans de hacer deporte. Por como los veo, me imagino que sí. Sí son, ¿no? Sí, no dieta, pero deporte sí. ¿Qué haces, Lucero? ¿Haces como gimnasio? Me gusta correr, algunas pesas, poquito yoga. O sea, de todo, ahí lo vas cambalacheando. Para el estrés. ¿Tú, Héctor? Pues también es que para el desestrés es necesario. Me encanta la bici, el yoga, que ya les había dicho que es mi sueño. Pero también me gusta, pues, ejercitarme diariamente. Yo juego fútbol, o sea, a mí lo que me gusta es el soccer. Y creo que hay muchas personas a las que también les gusta el fútbol, es el deporte nacional. Y en Veracruz se les ocurrió algo. Dijeron, vamos a organizar un torneo de fútbol, pero tiene una restricción. Si tú no pesas, fíjate, más de 90 kilos, no puedes entrar a este torneo. ¿Es solo de gente con sobrepeso? Pues sí, o sea, si tú estás un poquito pasado de tamales o pasado de flautas, amigo, es tu momento. Uh-huh. Este es tu equipo. Pero, a ver, hay un porqué, ¿no? O sea, no nada más dijeron, bueno, vamos a hacer este torneo y no. Tiene un porqué. Fíjate, lo que ellos quieren es cambiar los hábitos de estos participantes. Dicen, las personas que tienen obesidad
son factores de riesgo, ¿no? Para el tema, sí, del coronavirus y para muchas otras enfermedades. Entonces, si hacemos este torneo, estamos incentivando a que toda esta gente haga deporte y entonces pueda tener, además de una convivencia, un momento de esparcimiento, un momento de diversión, pero también, pues, que le estén metiendo a correrle, uh-huh, tantito, ¿no? Y si todos están en las mismas condiciones, porque muchas veces tú puedes jugar fútbol, es como a mí me pasa, yo mido 1.70 y de repente juego fútbol contra uno de 1.90, ¿cuándo le voy a ganar un cabezazo, verdad? No va a pasar nunca. Igual, si alguien, pues, está muy pesado y de repente tiene que correr y ganarle a un chavito que está súper rápido, pues se desmotiva y ya no juega igual. Pero en este caso, pues como todos están en la misma, uh-huh, onda, se va a poner bueno. Y además va a haber premios, va a haber lana para los que ganen. No, bueno, oye, pues ¿cuántos incentivos? Sí, no, está... Mira, en Veracruz. En Veracruz, en Coatepec, Veracruz específicamente. Órale. Le van a dar 3,000 pesos al equipo que gana, 1,500 al que queda en segundo lugar, y 500 pesitos al que queda como máximo goleador. Entonces... Es como una dinámica tipo muy de oficina cuando, sí, le entras a un reto, sí, de bajar, sobre todo después de la Candelaria. Y luego, ¿no?, funciona, ¿no? Claro. Estos retos de oficina, como dices, o sea, sí, ¿no? Que se arman y todos dicen, bueno, a ver, ¿no vamos quieres perder? Sí, ¿no? Te enrolas, sí, sí, sí. ¿A ustedes les ha pasado, amigos, se han inscrito en algún torneo de estos de oficina, o les gusta hacer deporte, o de pronto si ustedes tienen sobrepeso, se vale, pues pueden decir... Yo no le he entrado al deporte porque me da miedo, a lo mejor. Oye, y el soccer es además súper aeróbico, ¿no? O sea, sí, es, no, ágil, en el soccer es una cosa... Muchísimo. Yo juego de portero y a mí, ajá, luego me dicen, ay, bueno, pero tú estás ahí nomás parado, no corres. No, no te pases. Estarte aventando y levantando tantas veces, brincando y... Sí, además es una cuestión psicológica también. Pero ahorita lo estás haciendo en... Bueno, lo que pasa es que pues bajo a jugar ahí con dos vecinitos y todos con cubrebocas, pero sí es como esta... Se siente bien, ¿no?, sentirse bien, sí, y ya cuando haces ejercicio, el que sea, tu cuerpo se acostumbra y a veces no puedes dejar. Pues qué padre, pues lo más indicado y lo tiene, no hay pretextos para ejercitarse, nuestros amigos de Veracruz. En un momento regresamos, esto es Índigo Noticias 2.1, no le cambie, ya regresamos. Índigo Noticias 2.1, en radio o por tu red social favorita, infórmate sin influenciarte. Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. Las personas con síndrome de Down tienen una fuerte desventaja en caso de infectarse de COVID-19, ya que cuentan con un sistema inmunológico menos resistente y suelen padecer comorbilidades respiratorias, obesidad e hipertensión, a pesar de lo cual no han sido considerados como uno de los grupos vulnerables prioritarios dentro del plan de vacunación. La implementación del sufragio electrónico enfrenta dos posturas. Mientras que los representantes de Morena aseguran que no garantizará certeza en los resultados, el INE respalda la modalidad porque puede resultar más barata y se cuentan con los mecanismos suficientes para utilizarla. En el Congreso de la Ciudad de México, los diputados tienen asesores que llegan a cobrar hasta 100,000 pesos al mes, más de lo que perciben los mismos legisladores. A 74 años de su fundación, la Academia de la Danza Mexicana ha adaptado sus procesos educativos a los formatos virtuales. Esta y más información la puedes encontrar hoy en www.reporteindigo.com/edición-impresa. Reporte Índigo, una publicación de Capital Media. Ahora Reporte Índigo también se escucha. Todos los programas que ya conoces están para ti al alcance de un play. Encuentra nuestro contenido en podcast dentro de tu plataforma favorita y dale play al siguiente nivel. Lo mejor del cine nacional e internacional en un solo espacio. Celuloide es charlas con directores, presentación de los últimos estrenos, recomendación de festivales de cine. Celuloide, un espacio dedicado al cine, todos los viernes, aquí en Reporte Índigo. Que no simulen, porque ya estamos hartas. Analicemos, cuestionemos y hablemos desde otra perspectiva. Funcionarios incapaces en estas comisiones. Perspectiva Índigo, una mesa de análisis liderada por las especialistas de Reporte Índigo. Acompáñanos todos los miércoles en punto de las 16 horas. Perspectiva Índigo.
El grito de guerra es la reflexión de la vida pública nacional. Emilio Lozoya viene hoy desde Madrid. Desde una perspectiva joven, fresca y audaz. Fue inevitable este encuentro entre el presidente López Obrador. Acompaña a Emilio Guerra Esteves y a los especialistas a unirte a la conversación a través de nuestras redes sociales. Hola, yo soy Emilio Guerra Esteves y te invito a que todos los martes y jueves a las 4 de la tarde te sumes con nosotros al espacio de reflexión de Reporte Índigo, El Grito de Guerra. Estás escuchando las noticias sin complicaciones en Índigo Noticias 2.1. Infórmate sin influenciarte. Estamos, gracias por acompañarnos en Índigo Noticias, nuestros amigos de Morelia en Michoacán. Nos escuchan en el 97.3 de FM. También estamos en comunicación por WhatsApp en el teléfono 55-72-48-51-58 y tenemos mensajes. Así es, tenemos mensajes. Ricardo desde la República de Ciudad Satélite nos manda saludos. ¡Saludos! Del Sate Bronx, paisano. Del Sate Bronx, exactamente. Recuerden que en Ciudad de México nos escuchan en el 8:30 de AM también, desde muy tempranito. Lucía nos manda muchos saludos, nos desea un feliz viernes. Igualmente, Lucía, gracias por sintonizarnos y ahorita lo seguimos leyendo. Escríbanos porque ya ven que aquí les damos lectura. El número es 55-72-48-51-58, va de nuevo, 55-72-48-51-58 es el WhatsApp donde vamos a, estaría buenísimo que nos digan de dónde nos están escuchando. Exacto. Entonces, bueno, nosotros platicar con ustedes cómo va a subir. ¿Y qué plan para este fin? Exactamente, exactamente. Y bueno, ¿qué pasa en México? Hacemos un recorrido con nuestros corresponsales en los estados. Iniciamos con Rubén Cermeño. Rubén, ¿cómo estás? ¿Tienes información de Jalisco y Coahuila? Vamos contigo. Desde la Ciudad de México les comento que el INE ya aprobó nuevamente para la jornada electoral del 6 de junio la utilización de urnas electrónicas en Jalisco y Coahuila. Inmediatamente la medida fue descalificada por varios actores políticos de Morena, quienes acusaron al INE de tomarse atribuciones que le corresponden exclusivamente al legislativo. Quien calmó los ánimos fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo que el INE sí tiene dicha facultad e invitó a los inconformes a presentar sus respectivas impugnaciones. Recordemos que este tipo de ejercicios son necesarios para abaratar los costos de las elecciones y para garantizar la participación ciudadana en épocas de pandemia como la que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias. En Nuevo León, la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, Profepa, presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable por la muerte de dos canguros y su cría en el zoológico La Pastora. Pero además, la Profepa realizará más recorridos para verificar el cumplimiento de la unidad de manejo conocida como UMA por el Parque La Pastora. Esto sobre todo por la muerte de varios ejemplares en el zoológico como la elefanta Pancha y la jirafa Woki. A decir de la diputada del PAN, Claudia Caballero, han fallecido 16 ejemplares en 2 años, que abre la puerta a que La Pastora no está cumpliendo con el manejo de conservación de la vida silvestre. Es por eso que la diputada independiente progresista Claudia Tapia Castelo envió un exhorto a la Profepa para que realice una inspección a profundidad en el parque y en caso que no se esté cumpliendo con los lineamientos de la UMA, se revoque el permiso para la operación de este parque. Aquí mi reporte desde Monterrey. En Querétaro, con el objetivo de disminuir los efectos negativos de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y procurar la reactivación económica de restaurantes, bares, cantinas, centros nocturnos, discotecas, hoteles y moteles, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, anunció que se presentará al Cabildo un programa de apoyo a través de la renovación de licencias de funcionamiento y del servicio de recolección de residuos, con el que podrán beneficiar a más de 4.100 establecimientos y sus empleados. Explicó que el municipio asumirá el pago de los derechos por refrendo de la placa de empadronamiento o licencia de funcionamiento, reportó Jacqueline Hernández. En Quintana Roo, el exgobernador de Puebla, Mario Marín, detenido por la Fiscalía General de la República en Acapulco, acusado por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho, compareció este jueves ante los juzgados federales de Cancún. A través de sus redes sociales, la periodista indicó que los cómplices se volvieron a reunir, pero en un escenario diferente, al referirse a Mario Marín y al empresario libanés Gianluca Arcuri, quien purga su condena también en la cárcel por abuso sexual y pornografía.
pornografía infantil. La abogada de la periodista Araceli Andrade dijo que espera que el exmandatario obtenga una pena mínima de 12 años y expuso que aún faltan por cumplir otras 4 órdenes de aprehensión giradas contra quienes son considerados piezas clave en la detención y tortura de su cliente por la publicación del libro Los Demonios del Edén. En su libro, Cacho expone una red de pederastía encabezada por Sukar Kuri, Kamel Nassif, además de funcionarios federales y estatales, quienes participaban en fiestas donde se pervertía a menores de edad. Hasta aquí mi reporte. Gracias a nuestros corresponsales Rubén Cermeño, Silvia Reyes, Jesús Padilla y Jacqueline Hernández. Que tengan un excelente fin de semana. Bien, esta mañana vamos a hablar de un tema interesante. Seguridad social, con la doctora Yamilé Moncada, abogada especializada en el tema. Nos explica la diferencia entre inconformidad y reclamos ante el IMSS. Yamilé, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación. Muy buenos días. No, al contrario, Lucero, muchísimas gracias. Muy buenos días. Y en efecto, son temas de vital importancia porque la inconformidad aplica para cualquier acto definitivo que el Instituto Mexicano del Seguro Social te otorgue y tendrás 15 días para impugnar el acto si es que no estás de acuerdo por alguna resolución, ya sea por semanas cotizadas, por el salario promedio que te otorgaron o como tal, como el beneficio, ya sea una pensión de cesantía y te la estén dando por vejez o por cualquier supuesto por el cual tú no estés de acuerdo, tendrás solo 15 días hábiles para impugnar el acto, mientras que lo que es la inconformidad, el reclamo, vas a hacerlo en el momento que tú determines. Pueden pasar 5, 10, 15 años para que lo puedas hacer. La inconformidad tiene un término y una caducidad de 15 días hábiles. Y el reclamo no tiene como tal fecha de caducidad. La diferencia entre una y otra es que la inconformidad sí te va a dar retroactividad y el reclamo es a partir de hoy en adelante la corrección. Si tú te tardaste en levantar la mano 5 o 10 años, esos años que ya pasaron ya no te los van a regresar. Okay. Pero sí a partir de hoy en adelante la afectación, si te faltaban 1,000 pesos, 2,000 pesos o lo que te faltara, te lo voy a dar a partir del día de hoy en adelante y ya no va a haber retroactividad. Y la inconformidad sí te maneja el tiempo hacia atrás, pero lo tienes que hacer dentro de los primeros 15 días que recibes como tal el acto definitivo. La inconformidad se puede llegar a tardar hasta, si bien te va, 6 meses, hasta 2 años podría llegarse a dilatar todo ese tiempo que transcurra, si se te dará la retroactividad del acto que estés impugnando. Esa es la gran diferencia. Perdón, ¿a qué áreas tenemos que dirigirnos para manifestar cualquiera de estos dos? Mira, puede ser el área de prestaciones económicas, que es el área que otorga pensiones. Puede ser afiliación y vigencia, que es el área que, como bien lo refiere, tu vigencia, tu afiliación ante el instituto por cualquier situación que no estés de acuerdo, son las áreas más representativas para poder presentar una inconformidad y esta se hace ante el Consejo Técnico, que es el área jurídica como tal del instituto y se debe de elaborar un escrito donde debe de estar de manera muy puntual y muy clara los hechos que tú estás impugnando y saber pedir tus pretensiones, qué es lo que quieres lograr obtener con la afectación que tú sientes que está agraviando tus derechos. Es muy importante aquí resaltar bien qué es lo que quiero, porque la mayoría de las veces reclamamos, pero no decimos qué es lo que queremos obtener con ese reclamo, con esa afectación. Oye, me están faltando mis semanas cotizadas y lo que quiero obtener es el monto correcto de pensión, económicamente hablando, porque me está afectando el que no se consideren al 100%. La mayoría de las veces nada más pones la afectación, me quitaron semanas, pero no expones, y luego, o sea, ¿qué deseas obtener con esta afectación, con este, con lo que se te está, bajo tu apreciación, lacerando algún derecho? ¿Qué esperas obtener? Es muy importante apuntar las pruebas documentales con las que cuentes para poder sustentar tanto el reclamo como la inconformidad, para que puedas estar en condiciones de obtener lo que tú deseas obtener. Yamilé, muchísimas gracias por la comunicación. Pues, en caso, chicos, de que tengan alguna duda con sus papás, abuelitos, tíos, le llamamos a Yamilé. Claro que sí. Gracias, Yamilé. Gracias, Yamilé. Hasta luego. Cuídate mucho. Bonito día. Bye, bye, gracias, Yamilé. Oye, Héctor, hoy además las chicas vienen, bueno, pero echando tumbos, ¿verdad? Qué barbaridad de este programa. Andamos nosotros, y nosotros aquí es zarrapastrosos, Héctor. No, yo no. No, guapetones, porque sí. Ya lo aclaró. Luego se desmarca, ¿verdad? Pero sí quiero presumir a quienes nos están viendo por streaming. Este collar, que está bellísimo, es
hecho por manos mexicanas. No, así que hay que consumir. Yo ya te iba a decir que si te lo habías llevado del museo, Lucero, ¿eh? O sea, no. Subasta de París. Sí. Es muy común ver este tipo de collares. Este me gustó mucho, tiene mucho colorcito, pero lo compré una vez que fui a Coyoacán. En la vieja normalidad, cuando se podía, pasear. ¿Verdad? Pero pues se te ve muy bien. Pero ya quiero volver. Y si ustedes quieren ver este collar de Lucero, pues métanse a nuestro stream, ¿verdad? Estamos a través de las redes sociales, donde hay gente que nos está saludando. Iris López nos manda saludos a través de Facebook. Laura, gracias también, que dice que te ves muy bien, Héctor, mira. ¿Ya ves? Sí, ¿ya no, nadie dijo que no. Nos dice también Laura que el ejercicio es buenísimo para la pandemia y para sentirse uno mejor, por lo que comentábamos hace rato. Patricia Fernández nos dice, buenos días, qué buen ritmo tienen en el show informativo. Pues gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y también gracias a los que nos están escuchando en todas las ciudades a las que llega este programa por radio. Así es. Oigan, muchachos, quiero platicar con ustedes porque... Híjole. ¿Ustedes se acuerdan cuando salió este fenómeno cinematográfico del proyecto de La Bruja de Blair? Sí, por supuesto. Que sí, fue una onda donde... una reality, ¿no? Ajá, o sea, que era una película que estaba filmada como si fuera un falso... pues no documental ni siquiera, sino más bien que unos cuates agarraron una handycam y entonces ahí iban en el bosque y entonces salía la bruja, que nunca veías a la bruja, pero era muy tenso. Que hasta te mareabas de ver la imagen. Te mareabas porque no estabas acostumbrado a ver esto, ¿no? Sí. Bueno. Eso era una ficción muy bien llevada, muy bien procesada. Y yo no sé si esto también sea una ficción o sea más cercano a la realidad, pero unos cuates en TikTok crearon una cuenta en enero, el primero de enero de 2021 salió esta cuenta, que dice que son unos chavos que de repente despertaron un día en una playa y entonces dijeron, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi familia? Yo estaba con mi familia. Ahorita es 2024. Ah, desde allá nos saludan. No, desde allá los mandaron. O sea, porque ellos despertaron en el 2021 y que ahora están en el 2000, que ellos son del 2024, viajaron al 2021 y están confundidos y no saben qué sucede y creen que hay más habitantes así, que son viajeros en el tiempo. ¿Les creemos o está muy bueno su choro? Híjole, oye, pero qué buena está creatividad, divertida. ¿No? Sí. Por lo menos vaticinan que lo de la pandemia se acaba en agosto de 2021, eso dicen ellos. Ah, que porque ya sí lo vivieron. Sí, quiero creerlo. Yo sí les creo. Les vamos a creer. ¿Y ustedes qué dicen, amigos? Platíquenos a través de nuestras redes sociales y de nuestro WhatsApp 55 72 48 51 58, y no se vayan a ir porque cuando regresemos tenemos todavía muchas cosas muy interesantes, tendremos muchas noticias, Héctor nos platicará cosas que tienen que ver con las empresas, hablaremos acerca de deportes. Las nuevas reglas de tránsito aquí en la Ciudad de México. Eso está súper bueno, Lucero, sí, porque hay que entenderlo, ¿no? Entonces, no se vayan, estamos en Índigo Noticias 2.1, Lucero Álvarez, Héctor Chavarría, yo soy el Chicken. Índigo Noticias 2.1, en radio o por tu red social favorita. Infórmate sin influenciarte. Ahora Reporte Índigo también se escucha. Todos los programas que ya conoces están para ti al alcance de un play. Encuentra nuestro contenido en podcast dentro de tu plataforma favorita y dale play al siguiente nivel. Lo mejor del cine nacional e internacional en un solo espacio. Celuloide es charlas con directores, presentación de los últimos estrenos, recomendación de festivales de cine. Celuloide, un espacio dedicado al cine, todos los viernes, aquí en Reporte Índigo. Que no simulen, porque ya estamos hartas. Analicemos, cuestionemos y hablemos desde otra perspectiva. No existan funcionarios incapaces en estas comisiones. Perspectiva Índigo. Una mesa de análisis liderada por las especialistas de Reporte Índigo. Acompáñanos todos los miércoles en punto de las 16 horas. Perspectiva Índigo. El grito de guerra es la reflexión de la vida pública nacional. Emilio Lozoya viene hoy desde Madrid. Desde una perspectiva joven, fresca y audaz. Fue inevitable este encuentro entre el presidente López Obrador. Acompaña a Emilio Guerra Esteves y a los especialistas a unirte a la conversación a través de nuestras redes sociales.
Hola, yo soy Emilio Guerra Esteves y te invito a que todos los martes y jueves a las 4 de la tarde te sumes con nosotros al espacio de reflexión de Reforma. Estás escuchando las noticias sin complicaciones en Índigo Noticias 2.1. Infórmate sin influenciarte. Gracias por acompañarnos en Índigo Noticias. Continuamos transmitiendo en vivo Héctor Chavarría, Carlos Chique, Lucero Álvarez. Saludos a nuestros amigos de Puerto Vallarta, Jalisco. Por cierto, allá nos escuchan en el 105.9 de FM. Estamos en comunicación también vía WhatsApp, 55-72-48-51-58. Lo vamos a estar mencionando muchísimas veces hasta que se lo aprendan. No entiendo por qué no estamos en Puerto Vallarta, Lucero. ¿Por qué no estamos en Puerto Vallarta? Nada más pídele a nuestros amigos es fin de que semana, nos ¿no? hagan la cordial invitación de pronto estar por allá y estaremos por allá. Porque además podríamos, fíjense, recorrer, estaríamos en Vallarta unos días, ¿sí? Podemos estar un par de días. Sí. Nos pasamos a Tepic, en donde también nos escuchan. Okay. Y la pasaríamos muy bien. Pero tú dices mandamos, de trabajo. No, de placer. Combinar, de placer. Ajá, no, sí. No, imagínense, Indio Noticias 2.0, 2.1 con César, con Lili, con toda la banda desde Puerto Vallarta. ¡Invítenos! ¿Qué dicen allá en la cabina, sí o no? Que sí, envidia que sí, de la buena por el clima de Puerto Vallarta. Se genera información importante en Palacio Nacional, ahí se encuentra Noemí Gutiérrez. Noemí, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Qué temas se tratan hoy en la mañanera? Adelante. Hola, muy buenos días. Pues hoy comentarte que se conmemora el 104 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que se está recuperando la vocación social y vanguardista con la que la Carta Magna fue redactada, en tanto que el canciller Marcelo Ebrard anunció que se van a realizar 15 conmemoraciones emblemáticas para recordar la historia de México. Se va a recordar los 200 años de la consumación de la independencia, 500 años de la resistencia indígena y 700 de la historia de Tenochtitlan. Zoé Robledo Aburto, director general del INS y coordinador de la Comisión Financiera para la Conmemoración de Hechos Históricos, dijo que estos festejos van a arrancar el 14 de febrero con el 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero en Cuilapan, en Oaxaca. Pero ya en la sesión de preguntas y respuestas, comentar que la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó que se necesite una nueva constitución y que dijo que la Cuarta Transformación tiene este andamiaje constitucional, por lo que no se tiene previsto que se convoque una nueva constitución. También dijo que no tiene ninguna expectativa de llegar a la presidencia de la República. Dijo que terminando su encargo, pues se retirará para tener una vida en familia. Y sobre el caso del empresario Alonso Aguirre, dijo que podría acogerse a un criterio de oportunidad. Ya en estos momentos terminó la conferencia de prensa matutina y la secretaria de Gobernación, con los titulares de Sedena y Marina, se va a dirigir a Querétaro, en donde es mediodía, pues ya se va a tener esta ceremonia conmemorativa del 104 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. La información que te tengo este día. Noemí, gracias por esta comunicación. Que tengas un excelente fin de semana. Buenos días. Gracias a Noemí Gutiérrez, que diario está muy puntual, muy temprano allá en la conferencia matutina. Bien, en otro asunto, un juez federal dictó prisión preventiva en contra del empresario Alonso Ancira, acusado de lavado de dinero y corrupción. Esta información le hemos dado bastante juego durante esta semana. Recordemos que el ex dueño de Altos Hornos de México vendió a Pemex en un aparente sobreprecio la empresa Agronitrogenados y está también relacionado con sobornos de la constructora Odebrecht a algunos funcionarios públicos. La Fiscalía General de la República solicitó que se dictara esta medida cautelar porque existía riesgo de que se fugara, una razón por la que, bueno, no se le permitió continuar con este proceso desde su casa. La defensa del empresario ofreció como garantía $2 millones a cambio de seguir el proceso en libertad. Y no más, 2 millones. Y escuche esto, el gobierno de la Ciudad de México hizo cambios en el reglamento de tránsito. Uno de los cambios fortalece el programa Conduce sin Alcohol y hay nuevas reglas del alcoholímetro. Hay tres puntos, aquí los apunté, son tres puntos importantes. A ver, aunque no viva en la Ciudad de México, es relevante saber las reglas de tránsito, bueno, ya sea en la Ciudad de México o en cualquier ciudad. Por ejemplo, hace 11 años que llegué a la capital de Chihuahua. Bueno, no sabía y es importante ver sí. Qué onda con estas reglas acá. Escuche esto. A partir del 1 de marzo, los autos de los conductores que tengan de 5 o más multas
que ya es bastante, ¿no? Sí, pero luego te pasas el la luz y te toman la foto y sí, no sabes si te multaron. Sí, yo tenía 7, o sea, así que no digo nada. Claro. Bueno, incluidas las placas foráneas, por eso mencionamos el punto. Si usted es de otro estado, viene acá unos días, bueno, pues si tiene 5 o más multas, se van llevados directamente al corralón y para recuperar pues el auto, obviamente debemos de pagarlas. En cuanto al programa Conduce sin Alcohol, los autos de las personas que manejen bajo efectos del alcohol también van a ser llevados al corralón sin la posibilidad, Carlos, de que tu amiga, tu novia, algún familiar se lleven tu auto. O sea, nadie también te puede rescatar. Al corralón, no. Te vas tú y se va tu auto. Es un cambio fuerte. Y te lo van a regresar cuando hayas cumplido esta penalización en el Centro de Administraciones Administrativas y de Integración Social, mundialmente conocido como el Torito. Y pobre de la novia, porque la dejas ahí a la deriva, ¿no? Ya no se puede ir ni contigo ni con el coche. Oye. Está pero sabes que mucha gente va a decir, no, es que como el alcoholismo en metro sigue, claro que sigue, cuando limitaron hace unas semanas la venta de alcohol, al menos en algunas colonias en donde hay barecitos, restaurantes, sí. A las 7 de la tarde dejaban de vender alcohol, la gente iba a comer y ya salía un poco... Sí, pues, ya un poco, ajá, enfiestada. Sí, sí, sí. Y bueno, estos operativos se empezaron a implementar en estos lugares precisamente porque aprovechaban el a las 7, antes de las 7. Oh, bueno. Hay que pasárnosla bien. Y otra cosa que también está muy buena y hay que saberlo para no ponernos al tú por tú con los policías. Los cambios están facultando a los policías para que puedan hacer una revisión de documentos del vehículo. Si no traes en ese momento los documentos requeridos para poder manejar aquí en la Ciudad de México, ellos tienen ya la facultad para poder infraccionarte. Bueno, ahora, un también, cambio fuerte. Nunca salgas sin licencia, eso es importantísimo. Tarjeta de circulación. Tu tarjeta de circulación, creo que son cosas que debes tener ahí, y bueno, ya luego platicaremos a lo mejor con Yanko, pero si puedes y si está de verdad en tus posibilidades, un seguro de auto. Y es que antes solo lo hacían los tránsitos, los elementos de tránsito, bueno, también ahora lo pueden hacer los policías, así que si los para un policía, no... Y le decías, no hay que tránsito, comportarnos como ladies o lords. Sí, cuidado. Está muy, muy interesante y sobre todo, bueno, entender, ¿no? Que de pronto nosotros manejamos y tenemos falta de conocimiento de ese reglamento. Sí, es correcto. A mí una vez me pasó que me estacioné afuera de un banco y me dijeron, se llevaron tu coche porque no te puedes parar afuera de la puerta de un banco. Sí, pero no estaba estorbando, ¿no? Pero no se puede. Claro. Yo nunca había leído esa parte del reglamento y ahí estaba, ¿me explico? Bueno, vamos rápidamente, si les parece bien, muchachos, con información deportiva. Les platico que los Tigres, como les dicen allá en Monterrey en la porra, Tigres, van a jugar la semifinal del Mundial de Clubes. Esto va a ser el domingo contra el Palmeiras do Brasil. Y vamos a ver si se convierte en el primer equipo mexicano que pueda jugar la final de este torneo, el Mundial de Clubes. Por otro lado, el Atlético San Luis y los Xolos fueron los encargados de abrir la jornada 5 de este torneo Guardianes 2021. Lo hicieron con goles, nomás que dividieron puntos, empataron a 2. Mientras que los Gallos del Querétaro Rocks, donde nos están escuchando, le ganaron 3-1 a los Tuzos del Pachuca. El partido fue allá en la Corregidora, sin público en realidad. Para hoy en la noche, mis Rayos del Necaxa estarán jugando contra la Máquina del Cruz Azul. Mañana va Atlas contra Santos en el Jalisco, América contra Puebla y los Rayados de Monterrey reciben a los Pumas, y el domingo va Toluca contra Mazatlán. El lunes en el No Camp, el León y las Chivas. Importante decir una cosa, muchachos. Este domingo a las 5:30 de la tarde, el Super Bowl entre los Jefes de Kansas City y los Bucaneros de Tampa. Fiestón. Bay. Preparen sus botanas. Preparen sus botanas. Y el guacamole. Y el guacamole. Lo más importante de los deportes, Héctor, ¿qué no tienes? Oigan, a ver, Carlos Lucero, amigos, ¿por qué les pusieron como les pusieron? ¿Por qué se llaman como se llaman? No, Lucero, pues es que platícanos. Bueno, yo me llamo Eva Lucero. Andale. Los dos nombres me gustan mucho. Muy fuerte, los dos. Bueno, respondo más con Lucero. Si me dices Eva, creo que no voy a responder, no estoy acostumbrada. Pero bueno, Eva por una tía que queremos muchísimo. Significa primer mujer. Más. Sí, Eva, a mí me iban a poner Rodrigo, pero así se llamaba el jefe de mi papá. Y entonces dijeron, no, mejor no le ponemos así porque van a creer que lo está barbeando. Entonces cámbienle, Póngale Carlos. Ah, ¿cómo ves? Pues en el caso de las empresas, Les platico que igual de importante, de inspirador, tiene cada una de las empresas pues una historia con su nombre. Estamos hablando de las marcas, ¿correcto? En el caso de pues las marcas, es importante
que estas se registren ante el INPI. Han habido muchas situaciones, así como a nosotros nos registran en el registro público, pues a las marcas hay que registrarlas también, porque se pueden cometer de pronto algunos tropiezos. Han habido muchos casos de marcas muy famosas, no lo van a creer, a Apple le pasó en México. Alguien había registrado previo a Apple la marca iPhone en México. Cuando llega Apple a México, no podía utilizar en su publicidad la marca de iPhone. Y bueno, las marcas también tienen su propia historia. Platicábamos, les platico algunos ejemplos. Por ejemplo, Nike, la marca más famosa en calzado deportivo, se llama así por casualidad. La empresa ya tenía lista la comercialización de tenis y no tenía la marca, no sabían cómo llamarse. Y pues de pronto alguien dijo, oigan, pues yo propongo este nombre, a mí me gusta. Es el nombre de una diosa griega, y pues los dueños no les gustó el nombre. Dijeron, pues así pongámosle, total, le cambiamos al rato. Que la diosa se llama Nike. Exactamente. Ya en gringo. Pero Nike, no les gustó. ¿Sí? No les gustó. Ellos pues pensaban cambiárselo, y hoy Nike pues es la marca número 29 a nivel mundial. Entonces, pues bueno, es interesante conocer la historia de las marcas. Y bueno, pues aquí tienen el caso. Les dejamos en mi Twitter. Hay una historia pues muy interesante de las 100 marcas más famosas en todo el mundo. ¿Y cuál es tu Twitter para que la gente sepa? @ Héctor Chavarría, es facilito, para que ahí puedan consultar la información. Y vámonos a... Está ahí en pantalla. Oye, pero espérate, cierto, ¿cuál es el tuyo, Lucero? Que no nos Lucero Álvarez. Ahí están Carlos Chicken, ahí nos ven a todos. Entonces, bueno, ahí están, ¿no, Héctor? Vámonos a una pausa, mi querido Chicken, Lucero, y en un momento regresamos. Estamos en Índigo Noticias 2.1. No le cambie, esto se sigue poniendo sabroso. Índigo Noticias 2.1 en radio o por tu red social favorita. Infórmate sin influenciarte. Ahora Reporte Índigo también se escucha. Todos los programas que ya conoces están para ti al alcance de un play. Encuentra nuestro contenido en podcast dentro de tu plataforma favorita y dale play al siguiente nivel. ¿Cómo registrarte para ser vacunado contra el COVID-19? Si eres persona mayor de 60 años de edad cumplidos, es tu turno para registrarte para recibir la vacuna contra el COVID-19 con estos sencillos pasos. Entra a la página https://mivacuna.salud.gob.mx. En este paso, puedes apoyarte de amigos y familiares que tengan acceso a Internet. Introduce tu CURP. Verifica que tus datos sean correctos. Y selecciona la opción Quiero vacunarme. Selecciona la entidad y municipio donde actualmente estás viviendo. No importa si este domicilio no coincide con tu identificación. Lo importante es dónde te ubicas actualmente para registrarte en tu centro de vacunación más cercano. Agrega el código postal si lo conoces y el teléfono de 10 dígitos tuyo o el de algún familiar para poder contactarte. En notas de contacto puedes agregar más detalles como el horario al que prefieres que te llamemos o si el teléfono es de algún familiar o amigo. Da clic en enviar. Una vez que te aparezca este mensaje, da clic en comprobante para que puedas tener una copia de tu registro. Una vez que te hayas registrado, espera la llamada de tu servidor de la nación, que te proporcionará la fecha y el lugar donde podrás acudir a vacunarte. Recuerda, nadie puede pedirte dinero o datos bancarios. La vacuna es totalmente gratuita. Al finalizar, también se podrá solicitar una llamada de aclaración dejando el número de teléfono, en caso de que se haya puesto mal algún dato y se necesite corregir. En caso de colocar alguna CURP de una persona que no sea de 60 años, la página mandará un mensaje que aclare que por ahora solo es para personas mayores de 60 años. Nota: al inicio de la página tendrás botones que te ayudarán para bajar el manual de registro o bien, en caso de no conocer tu CURP, poder consultarla directamente con las autoridades correspondientes. No olvides desayunar y tomar tus medicamentos antes de llegar al centro de vacunación.
También evita llegar con mucha anticipación para evitar tiempos largos de espera. Es muy importante tener una buena hidratación, sobre todo en zonas de calor. El registro en las comunidades rurales será a través de los Centros Integradores del Desarrollo o de la visita de los servidores de la Nación a las comunidades. Gobierno de México. Estás escuchando las noticias sin complicaciones en Índigo Noticias 2.1. Infórmate sin influenciarte. Gracias por estar con nosotros en Índigo Noticias. Amigos de Xalapa, saludos. En Xalapa, Veracruz, nos escuchan en el 103.3 de FM. En la Ciudad de México estamos en el 830 de AM. También podemos platicar vía WhatsApp en el teléfono 55-72-48-51-58. Ya están llegando algunos mensajes, los vamos platicando en unos minutos. En información relevante, el Congreso capitalino aprobó la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas. Se establece que para brindar una atención integral, pues incluye a víctimas indirectas, así como a testigos y sus familias. También habría una comisión interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas que sería presidida por la persona titular de la jefatura de gobierno y tendría, por supuesto, entre sus funciones establecer los mecanismos de colaboración con las autoridades federales, también con los estados, municipios, instituciones privadas y organizaciones para poder erradicar este delito. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, advirtió que su administración enfrentaría el autoritarismo político, diplomático y nuclear de su país y de sus eternos rivales como Rusia y también China. Enfatiza Biden que su país ya no es liderado por el republicano Donald Trump, quien era condescendiente del ruso Vladimir Putin y del chino Xi Jinping. Y bien, hoy en la sección Latitud de Reporte Índigo hablamos sobre la nueva poeta estadounidense Amanda Gorman, quien, bueno, se ha convertido ya en una de las personas más populares de ese país a ser invitada a la toma de posesión de Joe Biden y también, ¿qué creen?, al Super Bowl, un evento en el que, de acuerdo con especialistas, se buscaría que la joven rompa con la ideología supremacista que aún existe para muchos en Estados Unidos. Héctor. Oigan, pues platicarles, como saben, pues esto de la pandemia ha implicado la digitalización de pues muchos negocios, muchas empresas, mucha gente que no estaba en realidad en redes sociales, pues se ha sumado. Y una de las redes sociales más exitosas, pues es Instagram. Es una red social que ha crecido muchísimo. Les platico que de 2019, por ejemplo, Instagram tenía una visualización de 3 billones de vistas justamente. Y en tiempos actuales, en 2021, esto se ha triplicado. Es algo impresionante lo que ha venido ocurriendo en Instagram. Como saben, pues una de las particularidades de Instagram es lo visual. Es una red social donde todo es bonito y feliz. Que te antoja. Exacto, exacto. Bueno, es un mundo rosa, es un mundo, pues, en el que, pues, a través de la imagen te antoja, ¿no? De la grilla, o sea, de Twitter te vas mejor a Instagram. Exactamente, que hoy Twitter, bueno, pues se ha puesto. Es como la Santa Inquisición hoy Twitter, ¿no? Yo lo veo ya así. Sí, o sea, sí, en sí, Twitter, sí, feo. O sea, todo está mal. Yo era fan todo de Twitter está al inicio. Mal. Sí, ¿te informabas? Sí, sí. ¿E Instagram les gusta o no? Sí. Está muy relajado. Claro, rosa. No me gusta que lo quieran TikTok-cizar, por así decirlo. Sí, bueno, pues son estrategias, sí, para, pues, mantenerse. Pero bueno, para mí Instagram eran las fotos y eran las historias. La felicidad. Como y sabrán, ahora ya salieron los reels. Todo perfecto. Como sabrán algunos, Instagram es parte del consorcio de Facebook. Facebook, sí, es dueño de Instagram, es dueño de WhatsApp, que últimamente, pues, ha también estado en el escándalo WhatsApp. Y en el caso de los negocios, pues nada más platicar, creo que vale la pena invitarlos a Instagram, que participen en esta red social. Les queremos platicar 7 consejos para ustedes aplicarlos en su red social de Instagram. Para, pues, estar consiguiendo más seguidores, una de las claves, por ejemplo, es que el nombre sea muy parecido, evidentemente, a tu marca, a tu empresa y al resto de tus redes sociales. No meterle nombres complicados, algo que sea fácil para que la gente te ubique. Palomita, vamos poniéndonos palomita. Exacto, tache, por ¿no? favor, palomita, vaya palomita, checando. Palomita, okay, sí, bien. Una imagen de perfil atractiva, que es la portada en realidad de tu negocio, es también algo que hay que cuidar. Palomita, no olvidar, palomita, como empresa, darte de alta. Instagram tiene una modalidad de business. Sí. Entonces, eso también es importante para que puedas tener acceso a otras funciones.
Algo también interesante en Instagram es la utilización de hashtags, que sí, también claro. En Instagram, como en Twitter, en Facebook no se manejan tanto, pero es importante que los negocios se pues vayan posicionando en ciertos conceptos que la gente pues puedan facilitarle a la gente llegar a estos negocios. Y por último, pues tener claridad de cuál es tu público objetivo para poder estar haciendo una estrategia adecuada. Entonces, pues si nos quieren aquí, pequeñas empresas, pequeños negocios, también comentar cuáles son sus redes sociales. Si usted es una microempresa, puede escribirnos y con mucho gusto aquí los podemos comentar, los podemos recomendar y apoyarles en los seguidores que tengan. Y acuérdense de una cosa, lo importante en Instagram al final no es tanto el número de seguidores que puedas tener o no, sino la interacción que esos seguidores Correcto. Tengan con tu contenido. Entonces hay que, no se vayan por eso de, tiene 50 mil millones. No importa, hay gente que puede tener esos 50 mil millones que a lo mejor son medio fake, pero lo importante es la interacción con el Correcto, contenido. Correcto, últimamente. ¿No? Y contenido de calidad también. Sí, y que pues venda lo que tú quieras, ¿no? Es correcto. A ver, quiero mandar unos saludos a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales en el stream. Rosario Figueroa nos dice saludos desde la alcaldía de Xochimilco. Gracias, Rosario, por estar con nosotros. Gracias también a María Edith Fernández, que nos escribe. A José Miguel, que José Miguel tiene una duda y una pregunta. José Miguel Villegas Ortiz, para la doctora Yamilé, que se la vamos a pasar ahorita mismo que terminemos, se la mandamos y la próxima vez que la tengamos te la va a responder seguramente José Miguel. Lucía Arroyo nos dice, hola, buenos días, feliz viernes para ustedes, chicos. Oye, Lucero dice que qué bonito collar. A tus órdenes. Lindo fin de semana. Que lo postees en Instagram. Que nos cuidemos vale. mucho y que nos manda besos y abrazos. También dice Laura que le encanta tu collar, Lucero. Mira, fue un hitazo el collar. En Coyoacán y apoyamos artesanos mexicanos. Y este está a sus órdenes, por supuesto. Oye, y no nos pagó el collar. Esta es una cosa que Lucero compró. Solo digan Lucero Álvarez y les hacen un 15% de descuento con tarjetas de crédito. Oye, y... no, fíjate, estoy en contra totalmente de regatear a los artesanos. Así sí, que no, lo, no hagan, lo hagan, porque no es un trabajo hermosísimo. Sí, es correcto. Y creo que siempre lo dan bastante abajo. Sí. Estamos totalmente. Sí, nos sumamos, nos sumamos a la propuesta. Sí. Oigan, muchachos, bueno, pues ahora que Héctor hablaba de Instagram y de todas las redes sociales y de todo esto, hay una cosa interesante, porque la encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural en el 2020, esto lo hizo la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, dijo que el COVID había modificado algunos de los hábitos que nosotros tenemos, pues en la vida general, ¿no? O sea, la vieja normalidad y la nueva normalidad, como decía Lucero hace rato, cambia todo lo que hacemos. Antes, las tres... A ver, ¿cuáles se imaginan que podrían haber sido las tres actividades principales culturales que el mexicano realizaba? Tres, antes de la pandemia. Pues, bueno, en las escuelas, los honores. Pero más así como de que tú ya estás okay. en la más tarde casual, y tú vas a hacer una actividad ya. cultural. No, pensé incluso. Que oficiales. ¿Tú? ¿Tú qué hacías antes? Actividades culturales antes de la bueno, pandemia. Bueno, a mí, en temas culturales, me gusta pueblear. Es algo que me gusta. Teatro. Ándale, mira, los mexicanos ya fuimos más mundo. Cine, teatro. Museos Ajá. y conciertos. Esas eran las tres también. Principales. Y las más chafas eran bibliotecas, galerías y ferias de arte y sitios arqueológicos. Digo más chafas porque eran las que menos iba la gente. Uh-huh. Con la pandemia, todo esto se movió. Entonces, ahora las tres principales son, fíjense, checar redes sociales, ver películas o series... y tomar cursos o talleres en línea. ¿Cómo nos cambió la vida? O sesiones con el psicólogo en línea también. Después del encierro todo el mundo ya tenía que ir al psicólogo, ¿no? Pero fíjense cómo son las cosas. A mí me interesaría saber, amigos, si ustedes les han cambiado todos estos hábitos. Claramente sí, no podemos ir al cine, no podemos ir al museo, no podemos ir al concierto. Acá nuestra producción está vuelta loca porque son fans de los conciertos y decían, ¿cómo nos quitaron los conciertos? Y... ahora ya no podemos hacer nada de eso. Entonces, todo ha cambiado. Esto de las series, esto de los cursos en línea. Oye, lo que será interesante es, ya que pase esto, porque va a pasar, ¿no? O sea, ¿cómo va esto a estar de vuelta, ¿no? Cómo muchas cosas probablemente se queden para siempre. Uh-huh. Y, pues, pasando esto, hayan cosas que sean las primeras que queramos hacer, como el disfrutar de un concierto. Oye, ¿sabes qué? Bueno, ayer estaba leyendo un artículo, estudio de unos periodistas económicos, en donde decían, con el paso al que va la campaña de vacunación a nivel mundial, esto
o podríamos llegar a la cierta normalidad en 7 años. Fíjate, siete años para regresar. No, pues diles que están equivocados porque los amigos de... Ya, ya dijeron que 2020, que en agosto de 2021. Oye, ¿a quién le creemos? Ahora, yo los de TikTok. Yo les diría, ustedes ya se sumaron a esta experiencia, por ejemplo, de contratar un concierto en línea. Fíjate que no me... ¿Tú ya lo hiciste, Lucero? Sí. Yo también ya lo hice. Bueno, ya unos 6 meses. ¿Y cómo fue la experiencia? Es a gusto, pero bueno, no se compara con el hecho de estar ahí, cantar. ¿Pero le echaste ganitas? O sea, ¿te pusiste a la gente cantar? Exacto. No se compara. Lo disfrutas muchísimo y más si es de tus artistas. Yo sí me senté, puse mis bocinotas, mis audífonos, canté, apagué las luces, traté de poner una tele grande, pero no es lo mismo. Ahora, lo disfrutas porque sabes que tu artista está ahí en vivo. Por ejemplo, los comediantes de stand-up han hecho sus shows ya también en vivo. Las obras de teatro las han puesto en vivo a través de los streams. Ajá. Entonces, bueno, me parece que es una alternativa. La gente los está, pues, comprando así. Por ejemplo, sería muy difícil no hacerlo, sino disfrutarlo, ¿no? Un concierto del Recodo, por ejemplo. Sí, que sí. Vas a bailar. Sí, en tu casa ahí no solito, iría, ¿no? Ahí con tu no pareja. Al concierto del Recodo, pero... ¿No te invitó entonces? Velo cómo está vestido. Chicken. Ya nos vamos, muchachos. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, yo sí te invito, Lucero. Este viernes, gracias por haber estado con nosotros. Antes de irnos rápidamente a las redes sociales, Lucero, Lucero Álvarez O en Twitter. Mi querido Héctor. Héctor Chavarría, ahí nos vemos. A mí me encuentras como Carlos Chicken. Gracias por habernos escuchado en esta nuestra primera semana de transmisiones. Regresamos el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana. Gracias al equipo de producción, a César, a Lili, a todos los que hacen posible este programa, este show informativo. El próximo lunes aquí estamos en esto que se llama Índigo Noticias 2.1. Que la pasen muy bien. Buen fin de semana. Escuchaste las noticias sin complicaciones en Índigo Noticias 2.1. Un show informativo pensando en el México real. Infórmate sin influenciarte. Índigo Noticias 2.1.